Esto es historia. Nunca hemos estado un equipo venezolano en cuarto de final. Y no solo que estamos en cuarto, sino que hemos hecho una Sudamericana espectacular. Primer partido visitante que perdemos, lo perdemos en el 95, pero lo perdemos clasificando. Así que para mí es histórico lo que hacen estos muchachos. Y aparte, ante un equipo como Sporting, que es un equipo muy grande, es un equipo que lo que emana, los jugadores que tiene, su cuerpo técnico. De verdad que hoy le ganamos a un grande. Es nuestra obligación hacerlo y darle a los jugadores las herramientas necesarias para poder atacarlos. Le buscamos sus puntos débiles para poderlo atacar. Los primeros 7 minutos los conseguimos. Pudimos hacer el gol también. Y bueno, después había que sufrir. Normal, un equipo con tanta jerarquía te iba a hacer sufrir. ¿Qué pensó cuando llegaron los 2 goles de Cristal? Que estaba fea la cosa. Dijimos, bueno, hay que hacer un cambio para armar un tribote en el medio, pero ahí mismo, una jugada que habíamos trabajado de la peinada del Flaco para que pasara Moya y terminó siendo gol, porque ellos se habían expuesto mucho en el medio y dejaron los espacios para hacerlo. Hay que ser muy analítico cuando uno opina, más que todos los periodistas, los comentaristas. Jugar bien es algo muy amplio. Si yo vine a defenderme y clasifico, jugué bien. Si yo vine a atacar y quedé eliminado, jugué mal. Entonces, jugar bien no es defender o atacar. Es lo que uno plasma, lo que uno trabaja en la semana. Y nosotros vivimos aquí con un plan. Los primeros 15 minutos ir a presionar alto para conseguir un gol. Porque sabíamos que no podíamos aguantar el cero en Cristal. Era muy difícil aquí. Y ese gol que nos dio cierta tranquilidad para poder contrarrestar sus virtudes. Seguimos soñando. Nos toca Colón ahora. ¿Por qué no podemos seguir soñando para estar en semifinales y seguir haciendo historia en este fútbol? ¿Hay algo que decirle al pueblo venezolano sobre todo? Que bueno, que nos sigan apoyando, que esto es Venezuela hoy, que esto es histórico para nuestro fútbol y estoy muy contento de ser parte de esta historia.